la yegua y no relincha, o no le gusta la yegua, o tiene prieta la cincha. Adiós.
aprendieron todos estos bailes de las zarambandas y San Pajaro y de ello me pesa con el famoso ritmo de vuestra cama? ¡Milagro ha sido este, señora Hortigosa! ¿Cómo haber dado la vuelta a la llave? ¡Mi yugo, mi duelo y mi desesperación! Este es el primer día después que con él me casé que hablo con personas de fuera de casa. Señor Hortigosa, tráiganle usted. ¡Galán! No tenemos más que hacer que agarrarlo entre manos y ahogarle. ¡Y echarle al fuego! ¡No! ¡O entregarle la caballeriza! ¡Eso! ¡Ay! Señor compadre. ¡Ay! Señor compadre. Del sol que mira la lengua, del aire que la toca, de las bandas que la vapulean. Y el ocasión. Pero si parece que vivas. ¡Oh! ¡Qué ignorante! ¿Y se puede saber qué quiere el señor Rebozadito en mi casa? Acompañadas con otras dos docenas de injurias. Boca de lobo, lengua de serpiente y sino de maligno. Ahora que la gente está fuera junto, que no pasa más que junto, menos.